Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, les voy a enseñar cómo crear cucarachas, de Madagascar. En realidad es muy fácil crearlas porque, bueno, ellas se reproducen solas y no necesitan mucho cuidado como los grillos, que eso que se comen entre ellos y estarle checando. Obviamente sí requieren sus cuidados, pero no tanto como eso, ¿no? Déjense las muestro. Yo tengo poquitas ahorita. Ahí están, nada, tengo tres. Debido a que, pues a mis tarántulas no les gustan mucho, pero pues que no puedo liberarlas así en la ciudad, porque pues no son de aquí, obviamente. Entonces lo que voy a hacer es pues mantenerlas mientras a lo mejor le puedo dar una de vez en cuando a mi tarántula más grande, que tampoco le gustan mucho porque como que nunca la acostumbré a comer este tipo de cucarachas. Pero bueno, vamos a ello. Pues para empezar, como ustedes ven, lo que se necesita es un topper. En este caso, como yo solo tengo cuatro cucarachas, es un topper pues ideal para ellas. En realidad no necesitan mucho. Si ustedes tienen más cucarachas, pues igual a lo mejor aquí podrán caber tal vez unas 5 o 6, 7, no sé. Pero si ustedes tienen muchas o ocupan muchas, pues el topper nomás lo aumenta en tamaño. En realidad es lo mismo que tienen que hacer. Básicamente, pues aquí a mí me gusta poner tierra. ¿Por qué? Porque cuando las cucarachas, bueno, lo que tienen las cucarachas es que también son muy cochinas, tiran mucho popó, hacen mucho el baño. Entonces a mí me gusta ponerle tierra porque con la tierra no huele tan feo su popó. Y si hay animalitos como coleámbolos o algo así, ayudan a que pues se comen un poco las heces y todo eso, ¿no? Entonces por eso yo les pongo tierra. Lo siguiente que vamos a ocupar es dos topercitos pequeñitos. Uno para la humedad. A mí me gusta ponerle algodón, pero esta vez no tengo, así que le voy a poner servilletas, y pues las servilletas van a ser las que absorban el agua, y ahí va a haber humedad, va a haber agua y humedad para todo el terrario. Y pues un topper solo así para poner la comida. En este caso, yo lo que hago es ponerle, por ejemplo, acá está la comida, es ponerle tantitas zanahorias, y por ejemplo un día zanahorias y luego otro día lechuga, no sé. Como ahorita, bueno, ahorita vieron ahí las tenía comiendo, ¿cómo se llaman? Zanahorias, porque las cambié del otro topper. El otro topper ya lo tenía bien gacho, entonces lo lavé y se está secando y encontré este. Y pues ya. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer después es llenarlo, el botecito este, con agua. Yo le puse tres servilletas, es un botecito de, bueno, es la tapa de los cafés de los portales, así se llama la marca, café de los portales. Entonces vamos a echarle agua. Ok. Cerramos. Dejamos que la servilleta agarre tanta agua y soltamos lo que resta. Ahí está. Entonces este nos lo traemos para acá. Lo que sigue pues es poner estos. Son los, ¿cómo se llama? Donde vienen los huevos, los cartones de huevos. Lo pueden conseguir en cualquier lugar. En las tiendas pues se los van a regalar porque estos los tiran. Entonces, como yo solo tengo cuatro cucarachitas de las que me quedaban, entonces voy a poner solo estos. Estos pocos que tengo aquí. Yo creo que lo vamos, bueno, así como estaba este, y lo vamos a poner así para que tengan espacio de pasar. Y pues estos últimos dos para que sostengan todo el bloque otro. Vamos a tratarlos de encajar a la tierra así. Y ya quedó, miren. Ahora pues ponemos el trastecito de agua y el trastecito de la comida. Aquí van a estar las cucarachas, acá van a estar pues la comida y el agua. Entonces vamos a transportar a las cucarachas para allá. A mí, voy a reconocerlo, no me gusta mucho agarrarlas porque hacen un sonido raro, y el sonido más que tienen como un,
las patas como con pico, no sé si se alcanza a ver, no creo. Creo que esta sí se alcanza a ver. Eso más, cómo te agarran, me da ansias. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver si se deja agarrar. Ahí está una. Suéltate, me das ansias. Ahí está. Esa no chilló. Ahí está otra. Vamos a agarrar la última. Uy, se me cayó esa. Bueno, ya separamos las cucarachas de donde las teníamos. Ahora vamos a poner la comidita. Andaba muy feliz comiéndosela. Perdón, es que como estoy viendo la cámara, no sé dónde está el video y por eso choca. Vamos a agarrar más, aquí tengo más. Ahí está. Como que siento que me hace falta partir. Vamos a partir más para las cucarachas. En realidad no tiene que ser de, pues es como caiga, ¿no? Yo se las pongo así. Y pues ahí está. Entonces, pues ya terminamos el. Creo que en inglés le dicen enclosure, como lugar como. Como. Enclosure como. Bueno, no sé, no sé. Ahorita se me fue la palabra, ¿cómo le dicen? Y pues ya, eso sería todo. Como debe de quedar, recuerden que si ustedes tienen más cucarachas, pues básicamente nada más agrandan el bote y ya. Ahora, las cucarachas estas no les gusta la luz, entonces por eso se le agregan estas cosas, no la vayan a dejar sin eso. Y pues este topper se pone en un lugar oscuro, pero que tenga calorcito. Si ustedes tienen alguna cosa como de esas placas térmicas, igual le pueden poner una abajo y ya con eso la dejan en un lugar oscuro y ya. Bueno, se me olvidaba decirles, este es un topper como de unos 25 centímetros de largo y de ancho. Creo que es que ya no sé, creo que es, no sé si es ancho y largo, alto, ancho, largo, pues no sé, o sea, si lo vemos así sería largo hacia allá y ancho hacia acá, entonces vamos a ponerlo así, 25 de ancho y como unos, ¿qué serán? A ver, unos 15. Sí, como unos 15 de aquí acá de ancho. Largo 25, ancho 15. Entonces, pues es un topper bastante grande. Y pues nos vemos en otro video, amigos. Hasta luego.